Hola Homes, ¿cómo están? Espero que estén ya listos todos y todas porque vamos a iniciar con nuestra siguiente charla. Espero recuerden el video anterior y nos acordemos de nuestros ejemplos de los tipos de desayunos. Esta charla va a ir enfocada en los nutrientes esenciales que necesita nuestro cuerpo. El primer nutriente esencial son los carbohidratos o azúcares que podemos obtener a través de varios alimentos, como las frutas, algunos cereales o pan, de ahí también obtenemos carbohidratos. ¿Y estos carbohidratos para qué nos van a servir? Cuando nosotros necesitamos correr, saltar, realizar algún trabajo, alguna manualidad, nuestros músculos requieren energía. A través de la glucosa o de los azúcares es como nuestro cuerpo va a obtener ese combustible para que nosotros empecemos a hacer nuestras actividades y no nos sintamos como cansados, agotados o sin ganas de hacer nada. Tenemos otro nutriente esencial que son las proteínas. ¿De dónde vamos a obtener las proteínas? Del huevo, las carnes, otro ejemplo sería el pollo. Algunas legumbres nos aportan como tal proteínas, como las habas, las lentejas o los frijoles. A pesar de que son de origen animal o vegetal, nos aportan ciertas proteínas. ¿Dónde vamos a ocupar las proteínas? Si nosotros tenemos alguna lesión o alguna caída, nuestros tejidos se tienen que reparar o cicatrizar. Las proteínas hacen ese trabajo de reparación o de construcción. Es como si fuera un bloque de ladrillitos, a lo mejor se cayeron unos tres o tenemos un huequito en esa pared y las proteínas van a ir construyendo para volver a formar todo. Las proteínas también nos sirven en nuestro proceso de desarrollo. Desde que éramos bebés hasta que somos adultos, las proteínas nos van ayudando a formar ese músculo y irnos desarrollando poco a poco. Tenemos otro grupo que son las grasas. ¿De dónde vamos a obtener las grasas? Tenemos también de productos de origen animal y de origen vegetal. Por ejemplo, tenemos las almendras, nueces, tenemos también el aguacate, que nos ofrecen grasas saludables. También por parte de los alimentos de origen o producto animal, como los quesos, la leche, el yogur, todo eso nos va a aportar grasas. ¿Dónde ocupamos las grasas? Hay muchos metabolismos o muchos procesos que se llevan en nuestro cuerpo. Hay hormonas que se sintetizan que nos ayudan a regular muchos mecanismos. Nuestro crecimiento, por ejemplo, cuando nosotros dormimos se libera la hormona del crecimiento y esa hormona está hecha a base de una estructura grasa o de un colesterol. Tenemos otro proceso como nuestra madurez. Conforme vamos avanzando en la edad y los cambios que tenemos en nuestro cuerpo, también está regulado por las grasas. Las grasas también nos ayudan a transportar muchos nutrientes, hierro, ácido fólico, que son esenciales para llevarse a cabo muchos procesos en nuestro cuerpo. Y tenemos un último nutriente esencial que son las vitaminas y minerales. Vitaminas, tenemos la vitamina A, que nos ayuda a la vista y la podemos obtener a través, por ejemplo, de las zanahorias. Entonces las zanahorias, su consumo habitual nos ayudan a tener una vista mucho mejor. Otra vitamina es la D. La vitamina D nos ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos y la obtenemos a través del huevo, los lácteos, almendras, otro podría ser los nopales, algunos pescados también nos ofrecen vitamina D. Tenemos otras vitaminas como todo el grupo o el complejo B, que nos ayudan a reparar también músculos o a llevar las señales de que yo pueda mover mis brazos y pueda hacerlo de manera correcta. Por parte de los minerales vamos a tener el calcio, magnesio, fósforo, que son minerales que se fijan, aparte de que se fijan en nuestros huesos, nos ayudan a tener contracciones musculares o nos ayudan incluso a pensar. Dentro de nuestro cerebro tenemos unas neuronas que tienen canales de minerales y a través de ellos se puede realizar nuestro pensamiento o aquellas actividades que realizamos día a día.
Entonces, espero que les haya quedado claro cuáles son los nutrientes esenciales que requiere nuestro cuerpo y si tienen alguna duda, me pueden escribir. ¡Nos vemos, Homes!